Bueno, en esta diapositiva vemos nuevamente el teclado y vemos lo que decíamos anteriormente de los semitonos, que bueno, regularmente lo representan las teclas negras, al menos en el piano. Y tenemos también lo que es el concepto de octava. Aquí nos dice la definición: el sistema de afinación temperado divide equitativamente la octava en 12 sonidos, que era lo que comentábamos anteriormente de Pitágoras, ¿no? Que él hizo este experimento con un monocordio, con este instrumento de una sola cuerda, y que al dividirla en ciertas fracciones, en ciertas partes, que ya veremos también más adelante, pues lograba que se repitiera el sonido. Por ejemplo, el do de un piano que está más a la izquierda, un do más grave, se vuelve a repetir ese sonido una octava más arriba. A eso se refiere con octava. Y en ese intervalo de do a do, por ejemplo, pues van a haber 12 sonidos, que es do, do sostenido, re, re sostenido, mi no tiene sostenido, entonces sigue fa. Entonces do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, sol, sol sostenido, la sostenido, si y do. Si tampoco tiene sostenido, entonces de si a do hay medio tono. Son 12 sonidos que hay en cada octava, ¿ok? Y bueno, aquí también nos comenta la distancia o diferencia en frecuencia sonora entre cada uno de estos sonidos, se conoce por el nombre de semitono. En el teclado del piano, pues es evidente esos semitonos porque nuevamente los podemos representar con las teclas negras. En la guitarra, por ejemplo, decíamos que cada traste que nos vamos moviendo va representando medio tono o un semitono. Entonces nos vamos moviendo en la guitarra, si nos vamos desplazando de traste en traste, por medios tonos. Si quisiéramos pasar un tono completo, tendríamos que pasar del primer traste al tercero, ¿no? Por poner un ejemplo. En el teclado del piano no, pues ahí para eso están las teclas negras, ¿no? Que nos indican los sostenidos o los semitonos o los bemoles, ¿no? Entonces explicábamos eso de las octavas. En una octava, pues voy a tener mis 12 sonidos musicales y esta octava, pues se va a ir repitiendo a lo largo del piano, ¿no? Es esta misma octava que vemos aquí, pues son las mismas teclas que se van repitiendo a lo largo del piano. Eso fue lo que hizo Pitágoras, ¿no? Encontró esa relación y dijo: bueno, voy a dividir esta cuerda en tal fracción, y se dio cuenta que al dividirla en cierta distancia, pues se volvía a repetir ese sonido, ¿no? Por ejemplo, el do que tenemos aquí, él descubrió que si dividía la cuerda a cierta distancia, pues se volvía a repetir ese do, ¿no? O el re, o el mi, o el fa, dependiendo de la nota. De este do a este do, pues va a haber una octava, van a haber 12 sonidos. De este re a este re, pues va a haber una octava. De este mi a este mi, pues va a haber una octava. Y así consecutivamente, ¿no? Entonces hay una relación, como nos podemos dar cuenta, numérica. Hay una relación numérica, hay un patrón repetitivo también en las teclas. Hay un patrón numérico, por supuesto, detrás de todo esto. Entonces, bueno, para ir asociando esto con la parte física y matemática. Otra definición: un tono equivale a dos semitonos, ya lo dijimos. En un tono, pues vamos a tener dos semitonos. Todas las teclas blancas del piano, separadas por una tecla negra, están a la distancia de un tono. Entonces, de do a re, por ejemplo, que está separada por una negra, aquí hay un tono. De do a do sostenido, que es la tecla negra, pues hay medio tono. De do a re, pues va a haber un tono. Dice aquí, de re a fa, hay un tono y medio o tres semitonos. De re a fa, vamos a contarlos. De re a re sostenido hay medio tono, o si lo queremos contar así, de re a mi hay un tono, de mi a fa hay medio tono. Entonces de re a mi hay un tono y de mi a fa hay medio tono. Entonces de re a fa, pues hay un tono y medio, ¿no? Si de aquí a aquí hay un tono y de aquí a acá hay medio tono, un tono más medio tono, pues un tono y medio. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? De re a fa, pues va a haber un tono y medio o tres semitonos, ¿no? ¿Cómo los contamos los semitonos? De re a re sostenido, pues hay un semitono. De re sostenido a mi hay otro semitono y de mi a fa pues va a haber otro semitono. Entonces, por eso nos dice que hay tres semitonos. Y bueno, acá nos pone otro ejemplo. Dice, de do a mi hay dos tonos o cuatro semitonos. De do a mi. De do a re hay un tono y de re a mi hay otro tono. Ahí están los dos tonos, ¿ok? De do a re hay un tono completo y de re a mi hay otro tono completo. Dos tonos. Muy bien. O cuatro semitonos. Vamos a contarlos de nuevo. De do a do sostenido, un semitono. De do sostenido a re, otro semitono. De re a re sostenido, hay otro semitono. Y de re sostenido a mi, hay otro semitono. Entonces tenemos cuatro semitonos, que es lo que nos dice por acá. Entonces, de esa manera, pues vamos también dividiendo, vamos viendo intervalos, distancias entre notas.
Al menos ahorita no nos hemos metido en nada de matemáticas ni de física, pero pues ya vamos viendo que también hay una distancia, aunque no estamos poniéndole números todavía. Sí vemos que hay distancias en la música, sí vemos que hay intervalos y que se van repitiendo estos patrones, ¿no? Y bueno, acá tenemos en la otra diapositiva lo mismo que ya hemos platicado. Los sonidos correspondientes a las teclas placas del piano reciben los nombres de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y se vuelve a repetir. Se vuelven a repetir estas mismas notas a lo largo del teclado. Estas notas se consideran naturales. Podemos alterarlas, un semitono cromático ascendente con un sostenido, que era lo que ya vimos también, con el símbolo del gato. También las podemos alterar con un tono descendente, con el símbolo de bemol, ¿okay? Que es una B. Podemos ponerle un sostenido y aumentarla a medio tono. O podemos a la misma nota ponerle un bemol y disminuirla medio tono, ¿ok? Esto ya lo habíamos visto también. Entonces, una tecla negra del piano, como por ejemplo la que está entre do y re, puede considerarse un do alterado. Se refiere a este do sostenido o re bemol. Re bemol, ¿por qué? Porque esta tecla negra puede ser ambas, no puede ser un sostenido o re bemol, dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Si yo estoy hablando de aumentarle medio tono a do, por ejemplo, estoy hablando de un sostenido. O si yo estoy posicionado en re y estoy hablando de disminuirle medio tono a re, pues estoy hablando de re bemol, ¿ok? Dependiendo de la nota en la que yo esté posicionado, va a ser o sostenido o bemol. Si yo estoy posicionado aquí y le quiero aumentar medio tono, pues va a ser re sostenido. Sin embargo, si yo estoy posicionado en mi, o mi nota es mi, y la quiero alterar, quiero bajarle medio tono, pues va a ser mi bemol, que a fin de cuentas pues va a ser re sostenido, ¿no? O mi bemol. Pero bueno, depende del contexto, depende del contexto y depende de la nota en la que yo esté posicionado. Suena igual, eso definitivamente no lo podemos negar, es la misma frecuencia que se está ejecutando, pero bueno, el nombre va a depender del contexto en el que te encuentres, ¿no? Por ejemplo, fa. Si le alteras medio tono, pues va a ser fa sostenido. O si te encuentras en sol y le alteras y le decrementas medio tono, pues va a ser sol bemol. Lo mismo pasa con sol, sol sostenido. Sol tiene sostenido. O puede ser también que estés en la y le bajes medio tono, que va a ser la bemol. Igual con la, puede ser la sostenido, esta tecla negra. O si te encuentras en si, si le bajas medio tono, puede ser si bemol. ¿Ok? Y bueno, de mi a fa hay medio tono. Aquí, si te fijas, no hay una tecla negra, quiere decir que no hay un tono de separación. De mi a fa lo que hay es medio tono únicamente. Medio tono. Nuevamente, de mi a fa únicamente hay medio tono. Y lo mismo pasa si te fijas, de si a do. De si a do no hay una tecla negra, entonces de si a do el intervalo o la distancia que hay únicamente es de medio tono. ¿Por qué? Bueno, ya lo veremos más adelante también estas distancias que hay en frecuencia con números de cada una de las notas. Pero bueno, que te quedes con eso. De si a do, pues no hay una tecla negra. De si a do, pues nada más hay un semitono, hay medio tono de distancia. Entonces no hay una tecla negra que se ponga aquí. Y lo mismo de mi a fa, pues no hay una tecla negra, no hay un sostenido. Entonces, de mi a fa también únicamente hay medio tono de distancia, ¿ok? Espero que esto se haya entendido y nos vemos en el próximo video.